Oye, saludos, saludos ahí a toda la gente linda de la página Paparazzi Cubano. Todas las personas que ya van entrando en la transmisión. Salúdense ahí, caballero. María Acevedo, para ti, saludos, hola. ¿Cómo están? Oye, hoy vamos a hacer una directa un poquito diferente, ¿eh? Vamos a esperar que un poquitico más de personas para que se enteren. Para que se enteren de lo que es, qué es lo que vamos a estar haciendo acá en la directa de hoy. Porque les propongo una directa un poquito diferente desde este parque que lo amerita. Dice Pedro Díaz, oye, ¿te fuiste lejos? Sí, como no, mi hermano, andamos por acá, por La Habana Vieja, andamos en el Parque de Cristo. Y les voy a dar una buena noticia. Les voy a dar una buena noticia a todos los seguidores que ya están conectados acá, Camila Isabel, Pedrito, Tocayo, Rosalba, Parque de Cristo, así mismo. Les voy a dar una buena noticia y es que hoy no voy a salir en la transmisión yo. Yo no voy a salir en la transmisión. Se van a ahorrar hoy en esta directa al menos. Sí, en esta solamente, la próxima sí me van a ver ahí. Pero en esta se van a ahorrar verme la cara fea mía, que siempre todos los días están teniendo que espantarse acá en la página. Hoy se lo van a ahorrar porque vamos a hacer una transmisión diferente. Hoy solamente vamos a estar viendo el entorno. Solamente vamos a estar viendo el entorno, vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando acá, pero solamente viendo el entorno. Así que ustedes prepárense para recrear la vista. Ven acá estos animalillos. Parece que aquí venden como una especie de pajaritos. Venden como pajaritos aquí. Saludos para Etelka desde Hungría. Estaba con nosotros Angie, que está acá con nosotros. Dice, ay Dios mío, qué alegría no verte la cara fea. Dice Pedro Díaz, Dios mío, al fin una directa sin tener que espantarnos a Pedrito. Vea, estábamos aburridos ya. Dice María, vamos a estar hoy haciendo una transmisión porque este parque lo amerita. Vean ahí la canasta de flores que están vendiendo acá. Dice Celia González, saludos para ti. Óiganme, vean acá, aquí está la famosa, la única, la inigualable, la flecha negra. Vamos a estar caminando un poquito. Y ya les decía, una directa diferente en la que yo no voy a salir en cámara, ¿eh? Vamos a estar solamente caminando acá, compartiendo, vamos a estar observando el panorama, viendo a las personas. ¿Qué pasó? Que se me estaba yendo la conexión ahí. No podemos, se puede caminar, pero no tanto, ¿eh? Dice por acá, el viento sopla en el micrófono. Sí, hace un poquitico de viento hoy. Hace un poquitico, estábamos viendo los animalitos de nuevo. Vamos a ver acá. Vean, las personas se conectan buscando la sombra y acá tenemos el carrito del helado. El carrito del helado, cabrón, se acuerdan de la musiquita. Y este es raro que no tiene aquella voz que le ponen ya a la gente. ¡Ey! Aquello que vos sabes, espérate. Se nos escapó aquello. Se nos había escapado aquello que iba por allá. Vean acá, hay muchos extranjeros en este parque, caballero. Hay muchos extranjeros en este parque. Vean, aquí tenemos unas muchachas que no sé de qué país son. Parece como... Oye. Tremenda vista que hay aquí en este parque, caballero, ¿eh? Pero tenemos una muy buena vista en este parque. Vamos a ver si puedo mirar de nuevo para acá y no se me cae la transmisión, porque ahorita se me había caído. Saludos ahí para todas las personas. Lesbia Oliva, que está acá con nosotros. Vamos a ver, que ahorita caminé para acá y se me fue. Seguimos con el carrito del helado por aquí. Una cafetería por acá dice, en Cuba se baila así. In Cuba we dance like this. Aquí, clases de baile. Ven, aquí tenemos una academia de baile. Véanlo ahí ustedes de cerca. En Cuba se baila así. Aquí el amigo se subió arriba de la acera, vaya, pues cómo me pasa por arriba. En Cuba se baila así, una academia de baile, dice Arisa. Coño, mi barrio, esa es mi zona. Dice Pedro Díaz que él transmitía desde ese parque cuando él era paparazzi. Pedrito, ¿tú fuiste paparazzi también, hermano? Oye, a mí no me dijeron eso. Mira, aquí tenemos acá también que venden como perritos.
Venden animalitos acá, perritos. Aquí venden hasta las correas. Hasta las correas de los animales. Vean, vamos a ver los perritos. Ustedes saben, caballeros, cuando vengan a Cuba, si quieren comprarse un cachorrito, ustedes saben que en el Parque Cristo venden. Aquí tienen una pila de pequinés. Y ese aquel largo de cosas, eso, aquel es un pastor. Aquel es un pastor de esos, de los nuevos que hay en Cuba. Que no son alemán ni son otros. Dice de qué precio los perritos. Bueno, deben ser caritos aquí. Yo creo que los pequineses valen $30. Los pastores, no sé si valen 30, 50, no, los pastores valen 50, 60. El pequinés vale 30 y bueno, ustedes saben que el chihuahua sí es caro. El chihuahua vale mínimo, el mínimo que pude encontrar yo fue 120, pero bueno, me alegro de haber encontrado ese. Dice, es feria, dice Lesbia, Lesbia, aquí todos los días está esto aquí. Miren, por allá están recogiendo la basura, allá a lo lejos. Están también el piquete de la gente que recoge la basura. Dice Lilian que ella quiere un firulai cubano sin pelo. ¿Tú lo que quieres un perro chino? ¿Tú lo que quieres un perro chino, Lilian? Dice, cuidado, no se coman los perritos. Ay, mi madre. Perro sato, dice Liandino. Bueno, son ningún sato, que eran pequineses esos que estaban ahí. Y el flaco alto era un pastor alemán. Qué cantidad de gente se conecta, caballero, en este parque, ¿eh? Siempre hay una cantidad de personas. Y vean este que está aquí atrás de mí, como dice, wifi. Ese personaje, el que tiene el pullover de camuflaje, cada vez que pasa un extranjero le dice wifi, good morning, good afternoon, wifi. Cada vez que pasa un yuma por al lado de él, le quiere meter la wifi por la cabeza. Oye, vamos a dar un paseíto por el lado acá, que no hemos caminado para acá. Aquí tenemos un moscovi, otro moscovi, un lado por adelante, otro moscovi, este es el moscovi. El otro día, como un amigo mío que estaba hablando con él, le dije, oye, mi hermano, mira, llevo media hora hablando contigo, pero tengo que decírtelo, ya tienes un moscovi en ese paso. Tenía un clase de moco en la nariz que me tenía loco. Dice, $50 por un pastor alemán. Sí, los pastores no son de los perros más caros que hay acá. Dice, ¿dónde es eso? ¿Dónde los ven? En el Parque Cristo, caballero. Estamos en el Parque Cristo. Dice, en la acera del medio se ve mejor la señal, las antenas están ahí. En la acera del medio, bueno, pero tenemos que dar un paseíto, ¿eh? Tenemos que dar un paseíto, porque si no, ¿de qué sentido tiene quedarnos parados? Vean, este está cogiendo sol. Vean este tipo, ay Dios. Ese está en la playa. Está medio muy ahí, ¿verdad? Que los yumas son, caballeros, históricos. Vean este, y ahora se está sacando un moco. Ese parece que también tenía un moscovi en el C del Paso. Dice, saludos, la isla grande de Chile, directamente desde Chile. Eli Andino se ríe también por acá. Bueno, aquí ya les decía, muchos extranjeros. Miren, ahora esos dos que vienen por acá también tienen pinta de yuma. Este así en la playa ahí cogiendo sol. Este también tiene pinta de yuma. Los muchachones acá también conectados en la wifi. Aquel, este personaje que está ahí con el chupachupa en la mano. Ese que se está comiendo chupa chupa es histórico aquí, caballero. Ustedes nunca van a venir al Parque Cristo sin que ese señor esté acá. Ese tipo siempre está aquí. Cada vez que he venido a firmar cosas aquí, a hacerle transmisiones, el socio siempre está aquí con nosotros. Este tiene que ir al gimnasio. Tenemos por acá, mira, la viejecita acaba de comprar plátano. Acá la señora acaba de comprar un racimito de plátano para ir para la casa. Bueno, y aquí tenemos a los visitaxi, caballero. Visitaxi también, que bueno, yo no sé cuánto cuesta un visitaxi en La Habana. En mi zona cuesta $10 cubanos un visitaxi. Pero aquí en La Habana yo sé que todo es más caro y es para extranjeros y eso. Bueno, miren, aquí tenemos los precios. Vamos a ver si vemos desde aquí los precios. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más. Bueno, 4. Ahí tienen la cebolla, tienen los platanitos, las guayabas. Bueno, se está comiendo un plátano. El señor del agro se está comiendo un plátano y lo botó en el piso. Aquí tenemos que vendía este. Ah, mira, este es otro, ¿cómo es que se llama? Carretillero. Estos son los famosos carretilleros
de acá de Cuba, que venden ambulantes por la calle, venden todo lo que mismo, todo lo mismo que se vende en el agro. Dice que este está calculando algo. Ah, este, oye, yo me tiré una foto con este el otro día, que cogí un mango ahí de su carretilla y me tiré una foto con él. Vamos a seguir observando por acá a ver con qué nos encontramos. Este parece que tiene que, este es como la del muñequito ese que decía, ya no tengo que ir a la peluquería, sino al hospital. Este sí tiene, este tiene que ir para el hospital de verdad. Coño, parece que le cogió la corriente. Oye, seguimos compartiendo acá, ahí con tremendo aguaje, con su caminado característico, rompiendo montes y ciudades con su perfume, Camper y su Rayman. ¿Se acuerdan de Ricky Billy? Oye, sí. Díganme si les ha gustado esta directa, caballeros, si les está gustando esto de que Pedrito descanse un poquito y no tenga que peinarse. Oh, este tampoco, este está fajado con el barbero. A mí me parece que este está fajado con el barbero. Mira, ahí yo, coño, amigo mío. Pasar por donde Dorian, coño. Aquel en la oscuridad tiene que reírse, caballero. Ese cuando está oscuro, la novia le dice, ¿cómo se llama él? Se llama Carlito. Carlito, hazme el favor, mijo, ríete, que no sé en qué parte del cuarto tú estás. Dice que tenemos por acá, vamos a ver, oye, lo que estamos dando, chucho, prácticamente, ¿eh? Esto es un BMW, ¿de qué año será el BMW este? Sí, porque esto es un Volkswagen, ¿de qué año será este? Esto se parece a la bobita. No me puedo ir para allá, no me puedo ir para allá porque se frisa la conexión. Tengo que estar del lado acá, del lado acá. Ahora acaba de llegar un taxi, bueno, son dos, mire, está este tipo de taxi y está este tipo de taxi. ¿Cuál les gusta más a ustedes, caballero? ¿Cuál es el taxi que les gusta a ustedes? ¿El amarillo o el rojo? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál se quedan? Yo me quedo con el amarillo, que tiene aire acondicionado. Aquel también seguro tiene, pero este es más, este seguro que debe tener. Yo me quedo con aquel. Mira la muchacha, qué bonita. Con su blusa Gucci, su vestidito Gucci. Es lo que yo les decía, ¿vieron el vestidito Gucci de la chica? Aquí todo el mundo, aquí en Cuba se usa más Gucci que en Italia. Qué cosa más grande. Oye, como hay carretillero aquí, este es otro más. Ay, coño. Me comí un boniato. El amarillo, dice. Dicen por aquí, dice Novali, oye, me quedo con el amarillo. Dice Cookie. Dice Cookie, oye, tú eres malo porque tú te ríes de Chardo. Ay, cabrón, si lo que estamos dando chucho. Hemos dado chucho aquí una antigente. Dicen por acá. Dicen por acá, Gucci chino, así mismo. Amarillo, todo el mundo se queda con el amarillo. Dice, el BMW debe ser de los 70. Así mismo, ¿eh? Mírenlo allá atrás. Parece, qué sé yo, un supositorio. El BMW ese parece un supositorio de los años 70. Oye, ¿quién se meterá el supositorio ese, No me puedo ir para el lado de acá, para el lado de los perritos no me puedo ir porque se cae la conexión. Vamos a intentar caminar un poco a ver, pero si se cae, viro para atrás. Dice por acá que están Gucci, ¿cómo fue? Dice Tere Martínez, todo el mundo con ropa buena y el estómago vacío. Bueno, Tere, mira, ropa buena entre comillas, porque ni te vas a pensar que eso es original. Bueno, aquí tenemos un pulo de Puma, es también original, caballero, ese pulo lo compraron ahí en la boutique Puma. Aquí tenemos al jinetero característico acá de La Habana, que el morenito que se sienta al lado de las yumas, a explicarle en los parques wifi cuáles son las inquietudes. Mira, yo te explico, a ver, mira, la wifi se conecta así. A ver, mira, yo te préstame acá el teléfono, acércame acá que yo te voy a explicar cómo es que se conectan acá los cubanos en la wifi. A ver, yo estoy hablando como el morenito. A ver, ella no entiende, le dice, mi amor, es que no entiendo, mira cómo es esto. Él le dice, mira muchacha, aprieta aquí. Y ten cuidado cuando te vuelva a tocar el teléfono, no me vaya a mandar a correr, ¿no? Ten cuidado. Dice que lo compraron en China, Eliandino, eso, donde menos lo compraron fue en China. Eso lo compran en Guyana, lo compran en cualquier lado, menos en China. En Guyana, en Panamá, en República Dominicana, en Haití, en Jamaica, donde quiera el cubano, compra ya cualquier cosa. Vean al niñito aquí, qué bonito, con su pachanguita. Esos son yuma también, ¿eh?
A Yuma yo no sé por qué se le ve que es Yuma. A mí me parece que los Yumas todos son blancos. Todos están. El cubano está percudido. Nosotros los cubanos estamos percudidos. Aquí, pues nada más por el color, ya tú sabes que cuál es cubano aquí nada más. Y nada más tú le ves, mira aquellos que están allá. Yuma, de toda la vida. Oh, ya le cayeron dos. Ya no le bastó con uno, ahora son dos. Ahí está diciendo, mira, ahora tú coges por aquí, mira, yo te explico, a ver, dame acá el teléfono, ¿me lo puedes dar? ¡Ay, mi madre, lo soltó! Lo que le falta a Moreno para mandarse a correr y poner cada quinta no es nada. Y le están poniendo la cuenta ahí de nado, la cuenta de la wifi. A ver, ustedes saben, todas estas transmisiones, gracias siempre a la colaboración de Michael Metis Surgery. Díganme si les gustó esta dinámica de no salir yo en la pantalla ya, porque a veces muchos de ustedes están aburridos de mí. Yo por lo menos, a ver, debería hasta callarme la boca, ¿eh? Todo el que crea que debo callarme la boca, que lo que le estoy es atormentando a ustedes el día, me lo dice también, ¿no? Pero bueno, lo que hago es animarles un poquito el trayecto. O sea, si vamos a estar dándole la vuelta a esto aquí, coño, parece que por allá es una fiestecita. Qué lástima que no podemos ir para allá tan lejos, porque siento una música por allá y no me gustaría grabar. Está muy lejos, no se puede. Vamos a ver también qué nos seguimos encontrando por acá. Dicen por acá, dice Ricardillo. Ricardillo dice que le cuadra la onda. Ricardo Fernández dice, ¿dónde tú estás, Cere? Oye, Cere, mira, mi hermano, Cere. No te cojas para eso, hermano, no te burles de aquí, tú no me conoces a mí, Cere. No, mentira, estamos aquí en el Parque Cristo, caballero. Y el hombre, él piensa todavía que está en la playa. Vamos a ver si se recogiéndose. No, es lo que vino a coger sol, a adorarse la musculatura, a adorarse los muslos. No, ya estamos convencidos ya. Fíjense que se subió el sol, el chon, solamente para coger el solecito ahí en los muslos, ¿verdad? Que los Yumas están acabando. Dice una pila de gente majaseando y en el invento. Sí, es lo que tú ves, ¿eh? Yo una vez dije que yo lo dije en mi canal una vez, que el transporte en Cuba no estaba tan malo, sino que hay demasiada gente en la calle, caballero. Hay guagua, lo que pasa es que no aguantan a tantas personas. Las guaguas son muchas, o sea, son mucha gente en la calle y realmente no. Dicen por acá, María Acevedo dice que quiere verme, pero Eduardo me dice sí, Pedrito, mejor cállate. Dice Jorge Luis, habla más que un perico. Pero sí, hermano, pero si no les hago el comentario aquí, Reinier, como del fútbol, si no les hago el comentario como Reinier, ¿qué les digo? ¿Me entiendes? Les dejo aquí la transmisión para ustedes solo, para que ustedes se imaginen las cosas. O más o menos les voy comentando aquí, dando un poquito de muela. Bueno, ustedes ven los grafitis y eso que están atrás. Los grafitis y eso de Carabela acá atrás. Yo voy en mi canal de YouTube a ver si puedo entrevistar al que hace todos esos grafitis. Este está feo, ¿eh? Este está feo. Pero ahí en La Habana está llena de unos grafitis de Carabela. Estos dos están horribles, estos están feísimos. Aquí estos seguro fueron de los primeros que él hizo. Y mira lo que me di cuenta ahora, que arriba dice CDR número 1. Se llama Mariano Pérez López. Oye, caballero, todo el que hizo guardia del CDR, que me lo deje saber aquí en los comentarios. Yo hice guardia del CDR una vez en mi vida. Una vez en mi vida me llamaron y cuando yo cumplí 18, le dijeron a mi mamá, mira, el niño es mayor de edad, tiene que hacer guardia del CDR. Y esa fue la primera y la última guardia del CDR que hice en mi vida. Yo creo que ya eso no existe ya. Eso de la guardia del CDR, eso se murió ya junto con... Se murió junto con el que lo inventó. Porque ya más nunca yo creo que se ha hecho más nunca una guardia del CR aquí en Cuba. Oye, ¿qué dicen por acá? Que no estaba pendiente aquí a los comentarios. Dice, ¿a qué hora trabajan los cubanos, mani, mi hermano? Hay una pila de gente que no transmite, mi hermano, que no transmite, que no trabaja. Hay una pila de gente, parece que no trabaja. Dice a mi mamá, oye, mi mamá fue presidenta. Así que tu mamá fue presidente del CDR, oye, qué cosa más grande. Dice, yo nunca hice, yo la pagaba con una merienda y un refresco. Ah, sí, mi hermano, mira, posibilidad tiene uno. Mira, parece que este señor que está acá es cieguito o está matando una cucaracha. Ah, no, es cieguito.
La verdad que el cubano la lucha, caballero. Como quiera que sea, miren, la gente hasta ciego en la calle con su mejor habit de pan. No sé para qué es el guante que tiene en la mano. Sí, porque tiene un guante ahí en la mano. No sé exactamente para qué será. Pero el cubano sí, de que la lucha, la lucha. No, no, pero parece que sí o no es. Parece que sí o no es porque le pasó a esa gente por al lado con tremenda habilidad. Es lo que debe ser, ya invalidito, ¿verdad? Que tiene su... No, no, sí o no es. Ciego no es, que miren, está mirando para dentro del ratón de basura. Cieguito no era. Por acá las muchachas. Tenemos un Yuma. Un Yuma por allá que también quiere conectarse a la wifi. Este, desde que se le vio, ya se ve que es Yuma. Y por aquí está el otro que le está diciendo: Mima, son dos tickets. La hora de wifi son dos tickets. El tipo ya está sacando la billetera para pagarle al chamaco su hora de wifi. Y sabes, mira, yo no tengo billetera, lo que tengo una javita que está en dólares. Si tú quieres 3 horas, no. No, a mí me gusta, pero no me gusta. Como es, like o dislike. Ya, la le vendió su mejor tarjetita. ¿Vieron, caballero, cómo funciona esto aquí? Hay una pila de gente que viven de esto. Hay una pila de gente que viven del invento. Déjame no estar firmando tanto para allá, que ahora tengo a los demás que también se dedican a esto. Y si me ven que estoy firmando el bisneo, me van a decir: papito, que tú estás firmando, y me van a echar tremendo suene de cara. Dice por acá que Pedrito, ¿en qué parte de La Habana estás? Dice: la española no lo deja que enseñe la cara. ¿Por qué? Porque me metió un piñazo. Así mismo, caballero, la de la españolita adelantó el viaje. La españolita adelantó el viaje y ya vino a Cuba, vino hoy, después de que yo transmití, me sorprendió. Y cuando llegó a la casa me cogió movido. Me cogió como no tenía que cogerme y me ha espantado un galletazo. Me metió un piñazo y me dejó un ojo ponchado. Por eso es que yo no he salido en esta transmisión, porque veo que tengo, que no quiero pasar pena con ustedes. Dicen por acá: acoso al turista. No, sí, a ver, cabrón, también le están resolviendo un problema al turista, ¿eh? A ver, ustedes dicen acoso, pero realmente, vean las chicas por acá. Óigame, esa chica tiene que comer un poquito. No, parece que la crisis la ha afectado. Está flaquilla la muchacha. La que está al lado está un poquito más comida, pero la muchacha está flaquita, flaquita. Les decía que, a ver, de cierta manera le está resolviendo un problema al muchacho. Por acá tenemos el Club de los Vagos. Aquí en la puerta de la iglesia tenemos, ese es el Club de los Vagos. Vean ahí, con su mejor pomito de ron en el piso. Siempre tiene que estar este piquete, ¿eh? Siempre tiene que estar este piquete de los que no hacen nada, lo que... O bueno, los que hacen, pero a lo mejor trabajan de madrugada y de día, se dedican a estar sentados aquí. Se dedican a estar sentados ahí, echándose su mejor traído. Miren el pomito ahí tirado, ahí el pomito ahí en el piso. Ahí, así, así sí se vive, cabrón. Qué buena vida. Así hasta yo. Hasta yo vivo así. Dicen por acá que Pedrito se puso unas bembas nuevas. No, la que me puso las bembas coloradas fue la españolita, de la cantidad de veces que me dio. Digo, de la cantidad de galletas que me dio. Dicen por acá: oye, se ve bien. Eso hoy se ve nítido desde Singapur. Oye, sí, como siempre, siempre se ve bien la transmisión. Dice por acá Ani Torre que la muchacha, si sopla el aire, se la lleva volando, ¿eh? Mejor que no se ponga nunca un vestido ancho, porque si no la van a confundir con un papalote en el cielo. Oye, dicen por acá que no respetan ni la iglesia. Los muchachones sentados. Los muchachones sentados en la puerta de la iglesia no respetan ni la iglesia, dicen ustedes, de candela. Dice el socio que pasó para allá: oye, ya te di like ya. La muchachita por acá también. Oye, ¿qué pasa con la muchacha aquí, cabrero? Hay que comer. Vamos a comer. Esa se le quedó la llave. A ella se le perdió la llave y dejó las nacas vueltas en la gaveta antes de venir para acá, para el parque. Ella tenía, la tenía en la gaveta, pero cuando fue a salir, ay, no, Dios mío, no encuentro la... Y por acá tenemos a The Weeknd. The Weeknd, que llegó en bicicleta aquí al parque la wifi. The Weeknd parece que después de que Selena Gomez lo dejó, se quedó en la quiebra y se volvió. Ah, tiene que andar en bicicleta en Cuba. Échense el peinado del consorte, caballero. Ah, cada uno tiene su onda aquí, cada uno tiene su estilo. Mira este. Ay, Dios, pero esto es un hombre o una mujer. Esto es un tipo o una tipa. ¿Qué cosa es esto? Hombre o mujer, ¿qué ustedes dicen, caballero? No. Está dudoso. Está dudazo el consorte, tipo o tipa. Dice Giselle que no dé machucho. Oye, por lo de la rasta, Pedri. Dicen por acá: saludos desde Argentina.
Saludos ahí para Laura. Laura de Argentina. Saludos desde Costa Rica para Katia. Oye, verdad que ustedes están de todo, de todo, del mundo entero están conectados acá. Dice, ponte a cantar ahí Día del Pasillo de Chocolate. Mi hermano no pudo salir en esta transmisión. Susana Pérez me dijo que con el ojo hinchado, después que la españolita me sonó, no puedo salir en las transmisiones así. Y entonces ya tengo que hacerle caso. Bueno, pero si tenemos aquí al lado a Bob Marley. Ahora mismo estamos de Weekend y Bob Marley, que están conversando. Oye, candela, con suerte con la rasta. Saludos ahí, saludos ahí. María Acevedo, saludo también. Saludando acá. Dicen por acá. Te sonó por Sato, dice Eli Andino. Oye, sí, chica, qué cosa más grande. Me cogió en mala, en un mal momento. Llegó a la Casa Blanca, ella abrió la puerta porque ella se manda y se zumba. Abrió la puerta y cuando entró me dijo, ¡ah, sí! ¡Bácata! Y entonces por eso no puedo salir en esta transmisión, pero ven acá que aquí tenemos, no solo tenemos a aquellos allá de la iglesia, también tenemos aquí a nuestro mejor amigo, el planchado. La plancheta, como dice la gente aquí cuando va a comprarlo. Ponme una plancha ahí. Ponme una plancha. Está el socio ahí con su mejor planchado. Echándose. Mira, mira, mira. Llamando a los humos. Dícele. You remember me or no? You remember me? Yeah, I remember you. Dale, échate de. Dice, siéntate para acá, conéctate aquí, mi amigo. Oye, verdad, ahora sí es un poquito acoso, caballero. Porque ven a los Yuma y es sinónimo ya de dinero, de que le van a estafar, de que le van a sacar 3 kilos. Dice, you remember me? Oh, yeah, I remember you. Bueno, come here, sit down by my side. Le decía el socio. Dice, anoche pasé por tu canal, dice Udiel, y vi tu nueva faceta de cantante. Oye, qué bien, quedó bueno el tema, tú fuiste el compositor. Sí, mi hermano, yo escribí la letra. La letra la escribí yo, dice, y sé que se están planchando, ¿eh? Dice, saludos para Anthony, directamente desde Madrid, para todos los cubanos que están acá conectados. Dice, Tere Martínez, oye, sí, yo lo escuché, do you remember me? Yo también lo escuché, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Dice Paco que deja de darle chucho a la gente del parque, que me van a dar una, que me van a dar una galleta. Óyame, sí, estoy aquí, que cada vez que me viro por un lado, el que esté detrás de mí está viendo lo que estoy filmando. Así que cuando me viro para frente de él, debe decir, este guanajo me está firmando a mí. Aquel caballero, ¿ustedes se acuerdan de el lagarto guancho? Óigame, ese también está delgadito. Caballero, como hay gente delgada acá en Cuba, debe ser el hambre, ¿eh? Mira este muchacho también. Estamos pasando hambre, yo creo. Porque como hay gente, mira este con el peinado ese ahí, mi madre. ¿Quién se cree este? Escribe. Dios mío, qué cosa más grande, pero siempre tiene que estar la muchacha linda que cruza la acera, vean para allá. Como dice Pumba, viscoso, pero sabroso. salúdate ahí, mi hermano, que dicen por acá. Pedrito, ¿cuándo vas a sacar un CD? No, mi hermano, eso fue, muchachos, ¿sabes cuánto cuesta producir música aquí en Cuba? Es carísimo. A mí me gustaría, no te voy a decir que no. Me gustaría tener un disco de música para chivar, ¿eh? No para hacerme cantante, pero realmente. Dice Beatriz Chin que si yo canté esa canción, pero Beatriz, ¿cómo que tú me vas a preguntar eso? Esa es mi voz. Tú no la notaste, dice. ¿Cómo es que dice? Dice, mentira vos, verdad. Dicen que YouTube me cambió la vida cantidad. Que no soy el mismo de antes, que no tago con los demás. Que tengo todo el mundo bloqueado y grabo con el labio nada más. Todo eso es verdad, sí, ajá. Oye, cabrón, ¿cómo ustedes van a decir que no soy yo el que canto eso? Dice María Acevedo, oye, la españolita te va a matar si te sigue viendo vacilando aquí a la gente. ¿Qué le dice Eli Andino? Eli Andino dice, cuando tú lo hagas, yo lo hago. ¡Ay, yo, Eli, pero te embarcaste! El video que yo subí a mi canal es de Walber, o sea que ya te acabas de dichabar completa. Ahora mismo tienes que hacerlo, te lo dijiste, y le voy a tirar un screenshot al comentario, porque dijiste, cuando tú lo hagas, yo lo hago. Y ya Walber lo hizo ya, así que te embarcaste. Voy a tener, que rico, un videito de Eli Andino. Pero Eli, cuando vayas a hacer el videito, tienes que... ¿Te acuerdas de una foto que tú me mandaste a mí? Hace un tiempo, me mandaste una foto por Messenger, una foto tuya. Así mismo,
así mismo como estabas en esa foto, tienes que hacerme el videito, que quiero, yo quiero tener muchas vistas, ¿eh? Y si tú lo haces así en esa foto, me vas a ayudar. Me vas a ayudar con muy buenas views. Óiganme. Dice, y ahora diga, ¿cómo es? Ah, sí, ya, porque dice, espérate, ¿cómo es que dice? Espera, sí, porque dice, oye, ahora di la parte del swing. Vamos a decirlo ahora, vamos a decirlo ahora, ¿cómo era que decía? Yo fui que la fabriqué, que yo solo me pegué, ae, que swing de qué, yo soy el mejor y que, yo soy el mejor y que, ae, qué cosa es, ya lo demostré. Así, y ahí empecé el coro. Y no quieren verme bien, menos que menos verme mejor. Pero bueno, ya, ahora dice caballero, por favor, yo les dije que todo el que quiera hacer un TikTok, un videito, a ver, se los traduzco, un videito contigo, cantando una parte de la canción, cualquier parte, las que más les haya gustado, si pueden cantar lo más que puedan también, envíenmelo a mi WhatsApp, por favor, me lo pueden enviar a mi WhatsApp, para yo estar haciendo una compilación de los videos de los seguidores, bueno, de los amigos, de la familia, que me han enviado esos videos. Ya les publiqué uno para que vieran más o menos cuál es la tónica, cuál es la línea. No cante el mismo pedacito del que está publicado, porque si no voy a tener un solo pedazo para toda la canción. Que varíenme ahí, la parte de ae, que swing de qué, todas esas partes. Pónganmela ahí, que yo quiero estar haciendo una compilación. Un video compilación de todo eso para ustedes. Dicen por aquí, dejen la obra y pónganse para lo suyo, que le están metiendo, ¿cómo es? Está de madre el hombre este. Dice Pedro Díaz, YouTube me cambió la vida, los tengo a todos bloqueados, yo soy malo cantidad, po. Así mismo es Pedrito. Dicen por acá, tenías que hacer un estribillo tirando a los que están haciendo productores de televisión, dice Udiel. ¿Pero qué tiene que ver los productores de televisión con esto? Si era un tema para los haters, de YouTube, para todos las personas que les gusta el hateo, que aquí también hay, aquí también hay, en todos lados hay. Dice Beltrana que no me mueva mucho, que la cámara que se marea. Oye, te marea, Beltrana, ve al hospital, inyéctate un Gravinol si tiene mareo. Dice que ¿dónde está la canción? Bueno, miren, en mi canal de YouTube, Pedrito el Paquetero, nada más entren, van a ver ahí que dice Rose Yourself Challenge. Pueden ir a verlo. Dice, pero voy en el parque vacío. ¿Cómo estamos hoy? Dice Lisandra. Oiga, hoy estamos súper bien, como siempre. Como dice el Tiger, súper, súper bien. Requete bien. Aquellos se quedaron conversando con el tipo de planchado. Los Yumitas se quedaron hablando ahí con el socio de planchado. Ah, pero ellos se divierten también conversando, y el morenito esperando que le dejen una mojita o un pescadito. No, Eliandino, no, ¿hasta cuándo con las canillitas, mi hermano? Vamos a dejar las canillitas ya para otro día, ¿eh? Oye, prácticamente ya casi nos vamos despidiendo. Dice, ¿qué cantidad de vago pidiendo recarga? Dice, hoy a las 9 la firma de autógrafo de Pedrito del King Bar. Los esperamos. Oye, sí, ¿quién quiere irse para el King Bar hoy, caballero? Nos vamos para el King Bar. Me han dicho una pila de gente que en junio vienen para acá, para Cuba, de visita. Yo espero que me llamen, porque ya hay 2 seguidores en el canal de aquí, de la página, que me llamaron ya estando ya de vuelta. Pedrito, estuve por La Habana y no te pude localizar. Ay, no sean mentirosos. Si todos ustedes tienen mi Instagram, se los digo y se los recuerdo, @elpaquetero. Y en mi Instagram está mi número de WhatsApp. Ahí pueden contactarme. El que no me contacte estando aquí en Cuba es porque no le da la gana. Porque solamente con tener mi número telefónico le dicen a cualquier cubano. No tiene que conectarse a internet. Préstame el móvil y me tiran a mi número. Pedrito, estoy en tal lado, ven para acá que vamos a guarachar. Te voy a echar una Cristal y una Heineken. Y yo al momento voy para allá en la Flecha Negra. Me preguntas por Giselle. Bueno, pronto, mañana probablemente vamos a estar en casa de Giselle haciendo un videito por allá, para que vean más o menos cómo sigue Giselle, para que escuchen hablar. Para que vean que no está, que ya está mucho mejor. Dice Pedro Díaz, ¿y sepa cuándo? Sí, ya les decía, mañana vamos a estar grabándole un videito a Giselle y se lo vamos a publicar en la página, para que ustedes vean cómo está la niña, cómo está ya, cómo ha mejorado rapidísimo. Dice Zule Gómez que me acerque, que cree que el del planchado es un tío suyo. Bueno, míralo ahí, vamos a acercártelo en Zoom ahí. ¿Tu tío fumaba? Sí, porque ese que está ahí está fumando. Tu tío fumaba, usaba espejuelos, hablaba inglés
y tomaba planchado, es ese mismo, Zule. Ese que está ahí es tu tío, tranquila. Yo después le doy saludos de tu parte. Dice, saludos de Texas, vivo cerca de ahí. Dice Carlos, oye, saludos desde Cuba para ustedes. Y ya, ahora sí estamos llegando al final de la transmisión. Les agradezco por haber compartido este pedacito de tarde. Y al final ya de la transmisión, voy a salir por acá un ratico para también verle la cara a mi caballero, que ya seguramente dos o tres por ahí, dos o tres nada más, porque de todos ustedes, seguro dos o tres son los únicos que me extrañaban. Pero ya, les quiero decir que gracias y díganme si les gustó esta tónica de, generalmente nada más la podemos hacer en parques que estén bastante concurridos, ¿no? Generalmente no vamos a poder hacerlo en un parque que esté medio vacío, porque si no ustedes se van a aburrir y van a salir de la directa y me voy a quedar yo solo aquí conversando como un papagayo. Entonces nada, sí, gracias por estar acá. Si les gustó, dejen like ahí, caballero, dejen un like inmenso y compartan la transmisión para que todo el que no la vio la pueda ver, y también compartan un poquitico los cubanos que están lejos de acá, de los parques wifi, de su familia, de acá, del cubano. Así que ustedes, ya, nos despedimos, le damos gracias a Mekong Medi Surgery por hacer posible todas estas transmisiones, y esperen a la noche que vamos a estar transmitiendo, no tan tarde, porque Susana me dio un alón de oreja por haber transmitido el otro día tan tarde, pero bueno, hoy vamos a estar transmitiendo de noche también, quizá no a las 12 de la noche. Dice Pedro Díaz que este parque está bien chapeado, no como los parques de Altabana. Bueno, imagínate tú, aquí mira la pila extranjero que hay, mi hermano, tiene que estar bien chapeado, ¿eh? Entonces hay que darle una buena imagen a los gringuitos, que vienen a dejar aquí su menudito, hay que darle una buena imagen. Entonces nada, ahora sí me despido, a ver, nos vemos, nos fuimos.